They say where the legends come from. You know what a hero looks like. Pretty little flower, won't you sit back down and go play nice? So keep talking, keep laughing. One day. Bienvenidos sean todos y todas a este podcast hecho por y para la comunidad de Wild Rift, Porocast, Notas de un Invocador. Mi nombre es Bromicia y quisiera presentarles en este final de temporada ya a mi buen amigo Star. Muchísimas gracias, mi buen Bromicia. Qué gusto estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Mira, estamos leyéndolos en el canal de Porocast, Notas de un Invocador. Y aquí veo a Migue Owo. Ah, él es del equipo Owo. ¿Tú qué eres más, Bromicia? ¿Eres Owo o eres Ubu? Un poco más de agua, ¿no? Agua, ok, mira, está Cali, está Jet, está Waffle, está Pim, está Jimmy. Mira, qué bonito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que estamos aquí en la comunidad de Riot Games Latinoamérica en Discord los jueves a las 5 de la tarde en el horario central de México, 6 en Colombia y 8 de la noche en Chile y Argentina, ¿verdad? Sí, todavía no ha cambiado nada de eso, promesía, ¿no? Es correcto, está, todavía tenemos los mismos horarios, por lo que no cunda el pánico. También muy es bien. Importante recordar, Star, que estas clases y episodios se van a estar subiendo a YouTube, en el canal oficial de Wild Rift Latam. Solamente denos un poquito más de paciencia, ya estamos con los últimos retoques y para que puedan disfrutar de esto igual que nosotros. A esos últimos retoques se refiere a que sí funcionó meter la computadora en arroz y ya prendió. ¿Verdad, Romy? Star, no era necesario que les recordaras eso, pero bueno, sí está bien. Sí funcionó, ya prende la computadora, por lo que podemos continuar con esto. Ya al menos prende. Eso está súper, súper bien. A ver, Bromicia, no sé cómo sentirme hoy. Yo hoy sí necesito de tu ayuda porque no sé qué hacer el día de hoy. A ver, ¿qué pasó? Pues porque es final de temporada, Bromicia. Se pasó muy rápido. Yo sé. La verdad es que se pasó muy rápido y disfruté muchísimo estas clases. Espero tú también lo hayas hecho porque pues, estoy aquí nada más por gusto. Pues sí, es que es un gusto estar conmigo, Bromicia. Yo lo sé. Pero a ver. Entonces, recuerden que seguimos con este ritmo de 4 episodios y luego 2 semanas para que Bromicia se pueda preparar y todas sus clases para pues dar lo mejor en la siguiente temporada, ¿verdad, Bromicia? Precisamente, por lo que pues, necesitamos tantito tiempo para seguir recaudando conocimiento. Y entonces, en teoría, si todo sale bien y a Bromicia no se le vuelve a congelar la computadora, deberíamos estar regresando el 21 de abril. Es correcto, sí. O sea, vamos a regresar con toda la actitud y con nuevos temas y nuevos campeones para revisar. Nuevos campeones, que es lo que a mí más me gusta. Entonces, Bromicia, ya voy a entrar a partidas clasificatorias después de este podcast, ¿eh? Espero que lo sepas, ya eres consciente de ello. Pero obviamente soy más que consciente de ello y espero traigas toda la emoción para enfrentarte a este nuevo reto en Wild Rift, ¿eh? Sí, porque ya vi que ya empezó apenas hace poquito una nueva temporada y que están metiendo cositas y ya las quiero probar, Bromicia. Entonces, a ver, dime de una vez, ¿cuáles son los temas del día de hoy? ¿Por qué estás tardando, Bromicia? Tranquilo, esto, tranquilo. Está bien, pasemos a los temas que tenemos el día de hoy. Vamos a ver principalmente la comunicación, ¿está? Su importancia, sí, pues sí, y sus formas en las que podemos estarlo utilizar. Ok, suena importante, sí. También vamos a ver partidas clasificatoria y algunos consejos para ellas. Ah, o sea, me preparaste unos bonitos consejos para que me vaya súper bien y sea top 1 luego, ¿verdad? Qué buena gente eres, Bromicia. Mira, no, dudo mucho que luego seas top 1, pues esto requiere bastante tiempo de dominar. Pero... Yo voy a ser top 1, Bromicia. Ok, a ver. Vamos a ver en 2 semanas a ver si ya eres top 1. Pues yo creo que sí. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Personitas del chat. Mira, hay una persona que se llama Ambulancia. Waffle dice sí, ¿no? ¿Eh?
Startup 1, sí, es que se puede. Se puede, Cali se puede, obviamente se puede. Dijo que no. La verdad no. Es que no, se acabarían las clases, Star. ¿Quieres eso? Te podría dar clases yo a ti, Bromis. Ah, mira, qué curioso. Bueno, pero el punto es que vamos a ver cosas de partidas clasificatorias, lo cual está bien porque me va a servir mucho. Y también vamos a ver qué más. Y como siempre, Star, como es la bonita costumbre de este podcast, vamos a cerrar con un campeón, que personalmente estoy sumamente emocionado. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ya es el último campeón de la temporada. O sea, lo tienen que disfrutar bastante mucho, porque si no, pues se van a tener que esperar hasta dos semanas después. Entonces, mira, Waffle pide a Nami. Pues, Waffle te ha estado pidiendo a Nami mucho tiempo. Yo sé, pero Nami no es de Freljord y esta temporada tocó Freljord, por lo que no podremos revisarla en este episodio. Sí, sería como paleta de pescado o algo así, ¿no? Si va a Freljord, no, estaría muy mal eso. Entonces, exacto. A ver, Promicia, a ver, vamos a comenzar con el tema 1, porque si no, pues nos vamos a extender demasiado tiempo. Ok, perfecto. Pues la comunicación. ¿Sabes lo que es, Esther? Pues sí, lo que estamos haciendo ahorita, hablar así con todos, así bien bonito. Ok, sí, Star, sí, pero en Wild Rift. No, la verdad que no, Bromicia, no te voy a mentir. Aquí una cosa no, pero mentiras yo no. Ok, qué raro, ya llevas bastante tiempo y no saber nada de comunicación. Eso sí está un poco mal, de seguro tal vez aquí podamos encontrar un área donde puedes mejorar y evitar perder tantas partidas. A ver, Bromicia, yo tiene mucho que no pierdo, ¿eh? A ver, antes que nada, respéteme, porque no. O sea, yo tiene mucho tiempo que no pierdo. No, ok, no quería faltarte respeto, Star, pero entonces, ¿por qué estabas hecho bolita llorando? O sea, sí fue porque perdí, pero pues ya tiene mucho tiempo, Bromicia. O sea, ya pasó hace mucho. Star, eso pasó ayer. Lo importante es que hay que dejar el pasado en el pasado, Bromicia. Eso me lo dijo un simio muy sabio alguna vez. Entonces, yo le creo. Yo le creo a ese simio y también te creo a ti. Pero no tienes que estar diciendo en vivo que me hago bolita y estoy llorando después de perder las partidas, ¿ok? Esas son cosas personales, Bromicia. Ok. Simplemente digo que pues podemos seguir mejorando. Recuerda, siempre vamos a aprender más cosas. Ok. Bueno, a ver. Pues bueno. Mira, Waffle me pide que te diga que por qué te comiste nuestras galletas, lo cual está bien, pero lo hablamos al ratito. ¿Te parece bien? Ok, al rato les explico qué pasó porque yo no me comí sus galletas, también. Ok, pero a ver, les explico. Pues, la comunicación está. ¿Te acuerdas desde los primeros episodios, las primeras clases, que te dije que este juego era de estrategia? Y aún más importante, que era un juego en equipo. Uh-huh. Sí, 5 contra 5, todos bonitos, así, con el poder de la amistad y la familia si son calvos. Es correcto, Star. Uh-huh. Pues mira, justamente como son un juego de equipo, la comunicación es algo sumamente importante. Pues coordinar estrategias con tus aliados es lo que va a decidir si tomas la victoria o simplemente te quedas con una derrota. Pero a ver, ¿cómo les digo yo todo mi plan? O sea, yo tengo una mente que va a muchas revoluciones por segundo, Bromicia. No puedo estarles diciendo todo el tiempo todo a mis compañeros. Además, ni siquiera hay por dónde. No, pero claro que hay por dónde estar. Pues vamos a ver, de hecho, las herramientas que tenemos para hacer esta comunicación, pues, efectiva. Entonces, la primera es el chat, Star. ¿El chat? Ok, pues es el que estamos leyendo aquí ahorita. Bien bonitos todos, ¿verdad? Sí, pero adentro de Wild Rift, Star. No te vas a meter a porocas notas de un invocador para comunicarte con tu equipo. Estaría bastante bien. Bueno, si les dices y que entren todos a Discord, pues estaría bastante bien. Pero si no, vas a tener que utilizar el chat dentro de Wild Rift. Ok. ¿Y para qué o qué? ¡Ah, ya sé! Ya sé, para decirle al jungla, ¡ey! ¿Por qué no me estás ayudando? Todo es tu culpa, ese tipo de cosas, ¿no? No. A ver, ¿qué está pasando aquí? Recuerda que acordamos que eso aquí no se hace. No podemos usar el chat para echarle la culpa a nadie, ¿ok? ¿A nadie jamás, Ever? A nadie jamás, Ever. Somos un equipo y los 5 queremos ganar, Star. Ah, bueno, eso tienes razón, sí. Sí, somos un equipo, tenemos el poder de la amistad. Eso es verdad. Entonces, ¿para qué es el chat si no es para eso? Pues te acabo de decir, no me estás prestando atención, ¿eh? Es para coordinar estrategias, Star. A ver, dime una. Ah, pues una. Te lo voy a decir. Si no paras de interrumpirme, ¿cómo lo voy a hacer, Star? Ok, sí. A ver, si juegas Tryndamere y quieres tú utilizar la estrategia que hablamos
en el pasado estar de tú ir a presionar un objetivo y que tus aliados presionen otros, ¿cómo les vas a hacer saber esto? Les digo, oigan, llévense, no sé, alguien que limpie muy rápido las oleadas. O decirles, me va a quedar en mi torre. Así que no se mueran, no peleen. Quietos ahí todos, quietos. Ok, pero tienes que hacerlo por el chat, Star. Ah, ok. Oye, pero no escribo muy rápido. Yo tengo patitas así muy chiquitas. Eso está bastante difícil. No totalmente. Va a haber situaciones donde no podamos escribir, por lo que entran en juego otras herramientas que tenemos a favor. Pues una de ellas es el chat de voz. Ah, ok. Para gritarles y decirles que te dije que no te murieras. Así. Estar. Yo le pego a la torre. Tú no te mueras. Así recuerda funciona. Las primeras clases. No podemos estar echando culpa. No es feo, no es de echar la culpa. Es como, pues yo siempre grito cuando juego, tú lo sabes. Ahí me estás escuchando luego. Entonces, como de, yo voy acá, tú vas allá. Y ya. Y así. Bueno, eso sí. Ok, está bien. Puedes gritar siempre y cuando no sea molestar o con afán de ofender. Está bien. Está bien. Ok, todos perfecto. Bonitos. Todos bonitos y amiguitos. Amiguitos todos. Entonces, el chat de voz va a ser una herramienta muy útil para hacer. Para compartirles a tus compañeros tus estrategias de forma mucho más rápida. Pues no requiere estarlo escribiendo y puedes seguir jugando mientras lo haces. Ok. Suena bastante bien. Suena más eficiente eso. Exactamente. Adicional a eso también puedes entrar a Discord. Y de hecho, en este mismo Discord tenemos canales para que tus amigos se unan a jugar. ¿Aquí en la comunidad de Riot Games Latinoamérica? Exactamente, Star. Ok. Sí, sí. Sí he visto que por ahí hay canales así hasta abajo. Ah, pues justamente en estos puedes entrar y jugar con tus compañeros y ya no vas a tener mayor problema. Sin embargo, Star, no siempre va a ser la situación. Pues hay veces donde vas a estar jugando solo o no vas a conocer a tus aliados. Sí, tienes razón. Mira, dice Jet que una vez lo cambié por un guard. La verdad es que hay que tomar prioridades. Es lo que decía Brom. Las decisiones son importantes y a mí me parecía muy importante ese sentinela. O sea, ¿crees que tenía más valor el centinela que Jet? Pues en ese momento así lo pensé. O sea, ¿y también cambiaste a FIFO por un escarabajo? No. Bueno, sí, el heraldo. Eso está bien. Bueno. Deberías dejar de cambiar a gente por objetivos tan pequeños como un centinela, Star. Bueno. Eso también lo podemos decir en el chat de voz, ¿no? Sí, exactamente, Star. Ya ves, ya ves, Jet, si me hubieras dicho... No te habría cambiado por ese centinela, ¿ves? Aquí la comunicación es importante, Jet. Aquí no fue un problema mío, fue la comunicación. Todos. Estar, concéntrate. Ajá. Sí. Concéntrate, tenemos que terminar todas las herramientas, ¿ok? Sí, ok, está bien. Ok, a ver, la siguiente herramienta, Star, que es lo que te decía, que entra en juego cuando no conoces a tus aliados, son las señalizaciones. Ah. O pings. Sí, el este de Mulan y los semáforos. Lo tengo bien, entendido. ¿Qué? No. ¿Cuál Mulan y semáforos? No. ¿De qué me hablas? Pues esos son, ¿no? ¿No acabas de decir eso? Ping y señalizaciones. No. Es ping con G, Star. No con K. No, es P como con six. Sí. ¿Te acuerdas? Es pings. Ajá, exacto. Ok. Entendido. Ok, ¿para qué sirve eso? Perfecto. Sí, podemos hablar por el chat de voz. Esto sirve para comunicar acciones muy rápidas. Es como una alerta para tus aliados y que puedas informarles algo sin necesidad de utilizar el chat o el chat de voz. Como una notificación, así de, ¡hey! Aquí estoy. Precisamente, Star. Como una notificación de, ¡hey! Y hay diferentes por las que vamos a pasar por cada uno y que me expliques más o menos en qué situaciones tú lo utilizarías. Ajá, perfecto. A ver, lánzalas todas. Ok, sí, el primero es ataquen. Ah, pues está re fácil. Es así de, ¡hey! ¡Miren! ¡Está ahí! ¡Péguenle todos juntos! ¡Poder de la amistad! ¡Unida! Y entonces pues ya les pegas y matas a los otros campeones y ganas. Fácil. Ok, o sea, sí, Star, sí, es de una muy buena manera, pero también puede servir para tomar algún objetivo, Star. Ok, ¡hey! ¡Todos! ¡Péguenle al dragón! Y así. Exacto, o alguna torreta que ya sabes que te quieres siempre estar vengando de ellas. Claro, las torretas también. Esas no se mueven, esas no pueden escapar de mí. Exactamente. La siguiente es voy en camino. Ah.
Eso suena más como para los junglas, ¿no? Que son los que tienen que ir a pegarle a los demás así en sus líneas. ¿No? Pues la pueden utilizar los junglas y principalmente la van a estar utilizando ellos. Pero recuerda que pues podemos ir de una línea a otra a ayudar a nuestros compañeros. ¿Recuerdas las rotaciones? Sí, sí, el Trendacopter, sí me acuerdo muy bien. Ah, los soportes, dice Edo. Ah, dices eso, ¿no? Lo de ir a ayudar a otros. Ajá, no lo de Trendacopter. Ya vi quién sí está prestando atención y quién no. Es que Edo es muy pro. Sí, la verdad es que sabe, se la sabe muy bien, ¿eh? Muy bien, Edo, muy bien. Bueno, perfecto. Esta señalización la podemos utilizar para informarle a nuestros compañeros que planeamos ir hacia un lugar en específico. Ajá, sí, sí. Como la siguiente es, falta un enemigo. Ah, claro. Claro, claro, es como de... Tú estás, por ejemplo, con Trendacopter, estás así en tu línea y de repente dices, oye, maté a este señor y no ha regresado en mucho rato. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está aquí? Exacto, y pero ¿por qué es importante avisarles que sepan que no tienes a tu enemigo presente? Ah, pues porque obviamente le di tanto miedo, así tanto miedo, y se asustó mucho la vez que lo maté y lo mandé a su base, que ya no quiere jugar. Está ahí llorando, hecho bolita en un sillón, pensando en las decisiones que ha tomado en su vida. Star, dudo que una criatura de 2 centímetros espante a alguien. Te sorprenderías, Promicia. Te sorprenderías. Ok, pero bueno, principalmente no es para decirles que lo espantaste y está en base. Pues tenemos que avisarles por si están haciendo algún otro objetivo o justamente tu enemigo planea ir a ayudar otra línea. Ah, claro, si están rotando ellos también. Puede ser, puede ser. Muy interesante. Ok, ok. O claro, o se pueden estar haciendo el dragón, ¿no? O el varón. Exacto, está. Por lo okay. que tu equipo sepa esto es de crucial importancia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy todo listo, Promicia. Lo entendí perfecto. Todavía faltan, Star. Ah, ok. La siguiente es cuidado. Ah, este está bien fácil. Es como de ¡cuidado! ¡Tranquilo! ¡Ey, muévete! Por ejemplo, imagínate este escenario, ¿eh? Imagínate que yo estoy peleando contra una Jinx, ¿no? Ajá. Y veo que avienta su super ultra mega requete cohete en Big Burden Portal. Así, pero no a mí, a otro lado del mapa, ¿no? Entonces, si veo que es como que va, digamos, para la línea central o para la línea del varón, pues le digo, ¡ey, cuidado, ahí te va el cohete requete mortal super ultra mega mortal! Ok, exacto, Star. Claramente no vas a poder escribir eso y justamente la señalización de cuidado entra en perfecto uso en este momento. Ah, mira, dice cuidado se usa cuando tu aliado va a robarte los minions. Puede ser una forma de decirle al soporte, ¿no? Que los quieres tú, ¿no? Pues puede ser una forma. También lo puedes utilizar con un chat de texto. Justamente va a haber más comunicación de esa forma. Pues si le dices da más cuidado, no sabe de qué. No va a entender, ¿no? Así como de ¿qué está pasando? Y a lo mejor lo distraes y pierdes. Exacto. Cuidado. Cuidado con el cuidado porque puede ser bastante peligroso. Perfecto, Star. Y ya podemos pasar ahora sí a la última señalización que tenemos. Es visión del enemigo. Ok. Visión del enemigo. Pues ese sí me lo imagino porque es lo que dijo. No me acuerdo si fue Jet o fue así. Sí fue Jet, ¿no? El del centinela. Que es como tú sabes que hay un centinela ahí. ¿No? Ajá, ajá. Entonces puedes decirle, digamos, a tu jungla, no pases por ahí, porque te van a ver y no va a servirle emboscada. Exactamente, Star. Por lo que también para hacer objetivos es importante. Si tú conoces que hay visión en tal vez el dragón, tenemos que avisarle a nuestros compañeros que nos están viendo en este momento. Sí, el escarabajo también, ¿no? Porque el escarabajo cuando lo matas te queda ahí como un centinela, así, un rato. Ajá. Exactamente, Star. Ya vas entendiendo entonces todas las señalizaciones. Pero a ver, es que como se usa en Promicia, yo nunca las he visto. ¿Eso dónde se manda? Ah, eso es muy sencillo, Star. Pues arriba de tus controles principales, donde tienes los ataques y habilidades, vas a encontrar todas las señalizaciones o pings. Solamente tienes que agarrar tu patita y arrastrarlo hacia donde quieras. Eso suena muy complicado, Promicia, porque me va a quedar muy lejos, voy a tener que saltar para poder hacerlo. Estoy seguro que lo puedes hacer, si haces el saltito siempre muy bien. O sea, pero es que ese saltar para abajo, este saltar hacia arriba más lejos.
No, Boromir, si eso puede pasar cosas bastante malas. Imagínate que se me rompe mi teléfono, ¿quién me lo va a reponer? ¿Tú? Está bien, a ver, hagamos esto. Tú aprendes a usar las señalizaciones y si se te rompe el teléfono jugando Wild Rift, yo te compro uno. Ah, mira, qué buena gente es Bromicia, ¿eh? Increíble el chat, ¿eh? Ojo, ¿eh? Maravilloso. Uh-huh. Pues mira, qué bueno que vienes con esa actitud, porque tengo una cosa que decirte, Bromicia. Ah, sí, dime, ¿qué pasó? Verás, ayer no solamente estaba hecho bolita porque perdí. Ajá. Sino, digamos que yo salté hacia el botón este del destello del saldito y como que empujé muy fuerte el teléfono con la patita y se cayó. Se cayó tu teléfono, Bromicia. Pero ¿qué? Antes de que me grites, te voy a decir el lado bueno, ¿ok? Ajá, ¿cuál es el lado bueno? El lado bueno es que ahora tiene una decoración muy bonita, tiene colores por toda la pantalla. Eso es increíble, Bromicia. Deberías verlo, deberías ponerlo en una pared. Parece un cuadro maravilloso. Star, ¿por qué estás usando mi teléfono? Ya habíamos hablado de esto. Porque en tu teléfono se ve más bonito, Bromicia. Y ahora, mira, con todos esos colores, pues increíble, maravilloso. Star, ¿cómo? A ver, ¿rompiste mi teléfono? A ver, yo creo que romper es una palabra muy fuerte, Bromicia. ¿Qué palabra usarías tú? Le cambié el look a tu teléfono. A ver. Lo decoro, ¿ves? Como dice Edo, franjas, justo eso. No, a ver, ¿cómo? No. Me debes un nuevo teléfono, Star. No, tú dijiste que si se rompía jugando a Wild Rift, lo ibas a comprar tú. Así que muchísimas gracias, Bromicia, por ese bonito corazón que tienes. Tienes un corazón maravilloso y maravitupendo. Te dije que tu teléfono, Star, no el mío. Bueno, somos amigos, Bromicia. Se puede, sí. Mira, nada más porque tengo que terminar de darte clases, si no en este momento te agarro pingazos, como dice FIFO. No, Bromicia, no. A ver, mejor dime ya, a ver. Ya vamos a entrar a partidas clasificatorias ahora que tengas tu nuevo teléfono. Entonces, ¿qué es eso? A ver, ¿de qué va? Porque yo estoy muy emocionado, pero nadie me ha dicho nada. Yo solo sé que lo quiero y ya. Ok. Mira, estoy pensando en cambiarte seriamente, Star. Pero está bien. Vamos a continuar con partidas clasificatorias. ¿Cómo rompiste mi... Está bien, a ver. ¿Sabes lo que son, Star? Es un modo de juego. Y me dijiste que era competitivo y ya está, pero no me has dicho nada más. Ok. A ver. Pues sí, Star. Justamente las partidas clasificatorias son un modo de juego justamente competitivo. Aquí es donde vamos a entrar a demostrar que somos los mejores de los mejores. Lo mejor de lo mejor de los mejores. Sí, ese soy yo. No lo sé, yo es la primera vez que escucho que alguien rompe su teléfono jugando Wild Rift, pero bueno. Era el tuyo, pero está bien. Continúa. Star. Está bien, continuemos. Entonces tienes que saber que en las partidas clasificatorias se va a dividir. Y no me refiero a matemáticas, Star. Ok, ya me estaba espantando. Qué bueno que no. Ok. Te vas a espantar cuando te agarre. Pero bueno, okay. Continuemos. Se va a dividir así, siendo el más, entre más bajo tiendes a jugar, ser más nuevo en el juego, y entre más alto tiendes a jugar un poco mejor y tener más experiencia en el juego. Ok, o sea, hay como niveles, eso me estás diciendo. Exactamente, Star. Por lo que vamos a repasar cada uno de ellos para que los vayas conociendo. Ok, a ver, dímelos. Mira, aunque dice Jet que también quiere que le decore su teléfono, voy a dejarlo aquí para decorarle sus teléfonos, con todo gusto. Ya no sirve de nada mi teléfono, Star. Eso no se llama decorar. Bueno, dime, ¿cuáles son los niveles, Bromicia? Ok, a ver, primero es hierro. Hierro, ok. Va de vitaminas esto, perfecto. No, Star, ¿cuál vitamina? Metales. Ah, metales, sí, también eso funciona, bueno, claro. El siguiente es bronce. Bronce, ok. Ajá, después sigue plata. Ah, ok, como las medallas. Entonces luego viene oro. Precisamente, Star. Después viene oro. Y a ver, dime qué sigue. ¿Sodio?
No está, no sigue SOT. Sigue Platino. Platino, ok. Y aquí nos vamos a pasar a unas piedras muy bonitas, que es Esmeralda. Ah, muy bien. Esmeralda, eso es un juego que ya también jugué. Ok, no, aquí estamos hablando de ligas y sus divisiones, ¿ok? Ahí está. Ajá, sí, sí. La siguiente va a ser Diamante. Diamante, ok, perfecto. Uh-huh. Después vamos a llegar a Maestro. Ok, muy bien, como tú, así enseñando cosas, perfecto. Exactamente, Star, exactamente. Después vamos a llegar a Gran Maestro. Ok, creces, yo necesito crecer, eso me ayudaría bastante. Sí, Star, pero yo dudo ya que tú vuelvas a crecer. Pero bueno, el siguiente es Retador. Retador, ok, suena bastante interesante, ¿no? Retador. Y ese suena es el último, como, Star. Ya, es lo más que puedes llegar. Así es. Ok, o sea, yo voy a estar ahí. Ya. Pues mira, no sé si en Wild Rift, pero al menos siempre estás retando mi paciencia contigo. Entonces yo creo que tienes potencial. Muy bien. Mira, Jet poniendo las medallitas allí. Perfecto, ¿eh? Siempre ayudándonos con las ayudas visuales. Increíble. Gran servicio, 10 de 10. Sí, pero esos se ven un poco diferentes. ¿Tá? Ah, bueno. Ok, ok. Entonces... Ok, yo juego y voy a ser retador así ya de primeras, perfecto. Porque soy el mejor que habrá jamás. Pues ya lo veremos en 2 semanas a ver cómo vas. Perfecto, pues entonces ya entiendes qué son. Sí. Ahora necesitamos darte unos cuantos consejos para que no rompas teléfonos ajenos, que es el primero. No agarrar mi teléfono, está. Me parece un gran consejo. Oye, pero me gustaría que nos dejaran en el chat qué son ellos, ¿no? Antes... Ah, pues sí, está bien. Estaría bien. ¿Ustedes juegan Wild Rift de clasificatoria? Sí, sí, ¿no? A ver, que nos dejen qué son. Liga de papel. Ok. Ok, es una muy buena liga. Esmeralda. Mira, Master. Oso wow. Chan nos dice que es Esmeralda. FIFA Master. Cartón 2. Cómprale un poro teléfono a Promesia. Oye, eso estaría bien, que tu nuevo teléfono tenga poritos. Estaría muy bien siempre y cuando alejes tus pequeñas patitas de él. Ok, mira, hierro, oro. Muy bien, muy bien. Diamante. Diamante. Oye, tenemos de todo aquí, hay de todos, ¿eh? Es increíble, es maravilloso esto. Papel de China 2. Ok, esa división no la conocía, pero está increíble. Seguro son tan buenos que hacen divisiones solamente para ellos. Pues, a ver, Promesia. Entonces, consejos. 1, no romper el teléfono de Promesia. Ajá. Eso anótenlo bien. Y lo quiero en grande en tus notas. No. Ajá. Solo no romper, no tocar nuevamente, Star. Claro, ok. Entonces, muy bien. Luego. Después, hay una que personalmente me gusta muchísimo, que es tener tiempo para jugar, Star. ¿Y qué quiero decir con esto? Ajá. Cuando vamos a entrar a clasificatoria, queremos dedicar toda nuestra atención al juego y a esa partida, ¿ok? Sí, pues justamente, okay. Si estamos distraídos o estamos haciendo otras cosas, hay situaciones donde tendremos que dejar el juego. Por lo cual, no está padre, pues va a estar afectando a tus demás compañeros e inclusive a ti. ¿A mí? Pues sí, Star, son tus clasificatorias, son muy importantes. Ok, ok. A ver, o sea, déjame ver si entiendo, ¿no? A ver, digamos, tengo el podcast en 10 minutos, ¿me voy a meter a una partida clasificatoria? Eso como que no. ¿No? No, o sea, exactamente. Eso como que nada, no. Ok, perfecto. No hagan eso, ¿ok? Chequen que sí tienen el tiempo suficiente antes de entrar a partida clasificatoria, porque si no, pues es feo. Perfecto. Ahora la siguiente... Si me hacen enojar por dejar el juego, no. Creo. No. Obviamente no. Ok, muy bien. La siguiente es una que, nuevamente, a mí me ha servido bastante... Ajá. Pero cada uno va a encontrar su mejor manera de jugar. Ajá. Y es utilizar Wi-Fi en vez de datos celulares. Ok. Para que no se te trabe la conexión, ¿no? Exactamente, Star. Pues mira, mis datos tienden a ser sumamente inestables. Y más cuando funcionaba mi teléfono, ¿verdad? Sí. Por lo que yo utilizaba principalmente Wi-Fi. Entonces, encuentra tu mejor manera para jugar y utilízala. Ah, mira, aquí dice Magical,
que su Wi-Fi es peor que sus datos. Entonces sí le conviene mejor jugar con los datos. Exactamente. Debes ver cómo te funciona más y utilizarla para tus partidas clasificatorias. Claro, tiene todo el sentido. Muy bien, hacer pruebas. Precisamente, está. Entonces tú debes encontrar tu manera de jugar y utilizarla. ¿Pero hay una opción de doble canal? Sí, sí, ¿no? Sí, yo la he visto en las configuraciones. Cuando le muevo ahí el volumen. Uh-huh. Ahora, la siguiente, Star. Cuando nosotros estemos perdiendo constantemente o llevamos una racha, no sé, de 2-3 partidas perdidas, vamos a necesitar tomar un respiro del juego. ¿Está bien, Star? Ok, como respiro. Así lo del yoga que te he dicho, que te he invitado. Exacto. Tal vez a ti te funciona el yoga. Personalmente, a mí me funciona jugar Aram, que es un modo de juego mucho más tranquilo que una partida clasificatoria. Ah, claro, probar otros modos de juego suena bien. Y de esta forma vamos a entrar con la mente fresca y listos para conseguir esa victoria. Ok, a ver, es lo que nos decían ahorita, ¿no? Que a lo mejor pierdes y te enojas y tienes ganas de dejarlo, pero pues no abandonas la partida. La terminas y si te sientes así como frustrado, tal, pues dices, a ver, tengo que relajarme un ratito, me voy a dar un ratito para mí, respiro, y luego lo volvemos a intentar más adelante. Exactamente, Star. Por ejemplo, aquí Suchan, al parecer él no disfruta mucho los Arams, por lo que él encontrará otra manera de sacar esta frustración que estas partidas nos pueden llegar a causar. Pues tenemos que recordar que esto es algo que nos importa mucho. Sí, sí. Las partidas clasificatorias son importantes. Ok, ok. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos como... Y si tenemos una racha negativa, pues... respira tantito, respira. Así como... vamos a hacer la posición hasta de estar, de rezarle al sol y tal, ¿no? Y luego ya... probar lo del Wi-Fi o los datos, a ver qué te mueve más, ¿no? A ver qué te da mejor. Y así. Precisamente, Star. Y esos serían los consejos que tengo para ti. Ah, yo tengo otro, bro. Se me acaba de ocurrir ahorita. Ajá. A ver, te escuchamos. Bueno, el primero es, obviamente, escuchar el podcast, porque así vas a saber muchísimo más y vas a superar a tus enemigos súper fácil, ¿no? Con todos los consejos que da Bromicia. Eso es muy buen consejo. Eso sí, me encanta. Consejo. Ahora, el segundo es, pues a lo mejor, mira, como dice Chan, que a lo mejor no le gusta mucho a Aram, pues se puede meter a las partidas pasadas, ¿no? A las repeticiones, para ver qué decisiones tomó, cómo lo pudo haber hecho mejor, así diferente, ¿no? Así, si se te vuelve a presentar una situación más o menos así, pues ya vas a saber qué decisión tomar, ¿no? Tienes como más opciones. Exacto, Star. Pues eso es un perfecto ejemplo, pues siempre tenemos que estar buscando mejorar nosotros. Y, como habíamos hablado, el ver en estas repeticiones es de gran ayuda. Y, pues, también la herramienta de práctica, ¿no? También, esa es buena. Sí, la herramienta de práctica nos sirve bastante. Ok. Y mi último consejo es mandarle por galletas a Star. Seguramente eso le sirve bastante. Estoy completamente seguro. Solamente comen por galletas los que no rompen teléfonos de otros, Star. Ah. ¿Será que no me vas a dar por galletas, Bromicia? Obviamente te voy a dar por galletas porque si no te comes mis poros. Entonces tengo que dártelas. Muy bien. Me parece perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, pues esos son los consejos. Ya con esto puedo entrar a clasificatorias y ganarle a todos, ¿no? Voy a encontrar allí a todos y les voy a ganar. Para ser retador, el mejor que habrá jamás, top 1, estar siempre el mejor. Exactamente, Star. Ahora sí podemos pasar al último tema del día de hoy, que es el campeón. Que como te dije, estoy muy emocionado. Ok. ¿Por qué estás emocionado? Pues esperé toda la temporada para poder presentarlo, Star. Es no solo... O sea, me encanta Star. Me fascina este campeón. Es a donde quiero llegar. Es mi estrella del norte, Star. O sea, es un campeón con el que te identificas mucho. Exacto, Star, exacto. Ajá, ya sé quién es entonces. ¿Me permites presentarlo yo? Ok, a ver, adelante. Muy bien. Entonces, el campeón que veremos el día de hoy y con el que cerraremos esta bonita segunda temporada es... ¡Yumi! El gatito que vuela en un libro. ¿Qué? No, ¿cómo? No es Yumi, obviamente. ¿Por qué sería Yumi, Star? Pues dijiste que es un campeón con el que te identificas mucho y algo que quieres llegar a ser. Entonces, Yumi vuela, tú no vuelas. Yumi tiene mucho pelo y tú eres calvo.
¿Qué? No, o sea, eso no tiene sentido. En todo caso, Yumi se parece más a ti. A ver, o sea, tiene sentido porque los dos somos como gatunos y ahí ya estaba en una clase que yo estaba, pero no me gusta que me compares con ella, Bromicia. Ah, entonces ella sí pasó la clase y por eso es una campeona. Te dije que no quiero hablar de eso, Bromicia. Entonces, quieres ser como Yumi. Perfecto, muy bien. Entonces, explícame sus habilidades y tal. Ya entendí por qué Yumi sí pasó y otros no. Okay, Bromicia. Ok, mira, ya, solo digo que Yumi no rompería mi teléfono. Tal vez no. Esas son las notas que necesito estar tomando. Ya, Bromicia, ya, en serio. Vas. A ver. Dime el campeón. Dime sus habilidades. No, a ver, te tengo que decir qué campeón vamos a ver hoy porque no es Yumi. El campeón que vamos a ver el día de hoy es Brom, el corazón de Freya. ¿El corazón? O sea, es el encargado de repartir la sangre de todo Freljord. Eso debe ser un corazonzote. O sea, no es literal, Star. Recuerda que esto no es literal. ¿No te acuerdas de Jinx, la bala perdida? Ah, sí, claro. Sus papás no se llamaban la bala y tampoco perdida. Lo cual es una decepción para mí. Exacto, Star. Aunque sea una decepción para ti, no son cosas literal. Pero te explico o te cuento un poco más de Brom. Mira. Ajá. Está dotado de una inmensa musculatura y un corazón aún más grande. Ok, eso debería írselo a ver a un hospital, pero está bien. Star, te acabo de decir que las cosas no son literales, pues se refiere a que Brom es muy compasivo y quiere a todos. Ah, mira, aquí pusieron la foto de Brom, es igualito, es increíble. Pero no usa lentes. Ese no es Brom, Star. ¿No? Aunque se parece un poco. Su bigote sí, está impresionante. Ajá. Sí. Bueno, pero entonces, Brom. Es un Brom, señor muy fuerte. Ajá. Como dice aquí Mushu, Brom te da un chocolate caliente y escucha tus problemas. Eso es a lo que se refiere con que tiene un corazón enorme. Ah, ¿ves? Pues es un querido héroe, hijo del hielo de Freljord. Ah, es hermano de Ash. Perfecto, maravilloso. ¿Qué? No. Ash también es hijo de hielo. ¿No me lo dijiste? Está grabado, Bromicia. Star, pero no es literal. O bueno, no sé si sí sea literal. Supongo que no. Ok. A ver, te sigo contando. Olvida eso, olvida eso que te dije. Ok. Pues en todas las tabernas del norte brindan por su increíble fuerza legendaria. Claro, ahí debían dar gragas. Lo vimos la semana pasada. Exacto. Y se cuentan relatos de cómo hizo añicos una montaña entera con un solo puñetazo. ¿A Malphite? Debe haber dolido, pobrecito. Pues no sé si estaba Malphite por ahí, pero la montaña sí se hizo pedazos. Wow. Sí, es muy fuerte. Oye, pero entonces yo ya sé quién es. Yo ya vi ese anime. Es un señor pelón que es bastante fuerte y de un puñetazo rompe muchas cosas. Ya lo vi, lo acabo de terminar hoy justamente. En vez de ver animes, Star, deberías preocuparte por no romper las cosas que no son tuyas. Ah. Mira, Brom hace ejercicio. Sí, es que también pasa ahí. Pero ya no voy a romper cosas, Bromicia. Te lo casi prometo. Bueno, está bien. Es lo máximo que creo poder sacar de ti. Entonces, te voy a perdonar nada más esta ocasión, Star. Pero te sigo contando que estoy muy emocionado. Ok, sí, dime. A ver, Brom utiliza un escudo que era una puerta de una bóveda encantada. ¿La bóveda está encantada o la puerta está encantada? Creo que toda la bóveda y pues eso incluye la puerta. Ah, muy bien, tiene sentido, perfecto, perfecto. Ok, exacto. Okay. Entonces tiene una puerta, muy bien. El sueño de Brom es literalmente pacificar a todo Freljord. Ok. Mira, qué bonito, porque ya vivimos dos campeones que estaban muy enojados, como Ash, ¿no? Que era no sé qué de la guerra y tal, y este Trinda que es venganza, ¡ah! ¿No? Y luego tenemos a Gragas, que solo quiere crear la cerveza perfecta, y Brom, que quiere que todos se den abrazos así bonito. Precisamente, como podrás haber notado por los últimos campeones, Freljord no es un lugar muy pacífico. Entonces, la misión o sueño de Brom es este: pacificarlos. Me parece bastante bien. Es una buena meta. Ya me cae bien este señor. Perfecto.
Ahora podemos pasar a su rol o objetivo principal dentro del juego. Pues Grom es un soporte. Ah, igual que Blitz. Bastante bien. Precisamente igual que Blitzcrank. Ah, nice, nice. Muy bien, muy bien. Ahora sí podemos pasar a sus habilidades. Ajá, sí, sí. La pasiva primero. Aquí ustedes ya se lo saben. La pasiva va primero. Exactamente, Star. Esta se llama Golpes Conmocionantes. Bastante bien. Bastante bien. No entiendo cómo pacificas a golpes, pero yo te creo. Ok, van a entender de nuestras formas pacíficas a la fuerza. Así es como yo lo veo. Ok. Bastante perfecto. Curioso y retorcido, pero está bien. Pero entonces, ya me habías explicado más o menos qué hace este señor en su pasiva, yo me acuerdo. Sí, a ver, haz memoria, estarás memoria. Ajá, me dijiste que este señor como que hace algo que si sus compañeros y él dan autoataques a los enemigos, los aturden o los congelan o algo así, me acuerdo. Exactamente, Star. Pero te lo vuelvo a contar para que ya lo tengas anotado y listo. Ok, los ataques de Brom van a aplicar, digamos, una marca, por así decirlo, de golpes conmocionantes. Okay. ¿Sabes qué? Mejor utilicemos por galletas. Marca de por galletas. Me parece perfecto. Perfecto. Una vez que se aplique la primera marca de por galleta, los ataques de campeones aliados también van a acumular más por galletas, Star. Ok. Tras alcanzar 4 de estas, el enemigo va a quedar aturdido durante un periodo leve de tiempo y va a recibir daño mágico. Ah, por eso lo de Lucian que hablamos la otra vez, que es como de pum pum, tiene 2 pistolas y así llega fácil a los 4 golpes. Precisamente, Star, precisamente es por eso que hacen muy buena sinergia con ciertos campeones como Lucian. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bastante interesante su pasiva, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Pasemos ahora sí. Activa. Ajá, a la habilidad número 1. Esta se llama Rigor del Invierno. Muy bien. Les da frío. Pues algo así, pues vas a lanzar un hielo que va a infligir daño mágico y va a ralentizar a los enemigos impactados. Ok. Pues sí, los da hielo. Perfecto. Exacto. Adicional a esto, también va a aplicar otra pura galleta. Ah, muy bien. O sea, la puedes aplicar sin dar autoataque. Eso está bastante bien. Muy bien. Pasemos ahora sí. Sencilla. Ajá. A la habilidad número 2. Se llama Detrás de mí. ¿De ti? Sí, de mí. Yo soy Promicia. Sí, de mí. Okay. Aquí vas a saltar hasta un aliado. Y al llegar, así como tú y tu aliado, van a obtener armadura y resistencia mágica. Ah. O sea, saltas hacia un amiguito y le pones tu cuerpo para cubrirlo de todo. Sí, precisamente. Te curo con mi cuerpezote. Sí, muy bien. De hecho, la siguiente habilidad hace una perfecta combinación con esta. Ajá. A ver. Pasemos allá. La habilidad número 3 se llama Inquebrantable. Ok. ¿No se rompe este señor? Pues claro, tiene una puerta mágica. No se puede romper. Exacto, Star. Pues justamente aquí vas a alzar esta puerta o tu escudo, donde vas a detener cualquier proyectil que intente pasar. Obviamente de la dirección donde tú estés viendo. Sí, sí, sí. No. Si le pones el escudo enfrente, no te va a cubrir atrás, obviamente. Exacto, Star. Pero, ¿sabes? Proyectiles como el super ultra mega requete que me recuerda mortal de Jinx. Así. Precisamente ese es un proyectil. Y no solo esto, Star, sino que vas a mitigar o vas a desaparecer todo el daño que recibas. El primer daño, más bien, Star. Sí, vas a desaparecer el primer daño que recibas. Si el primer golpe no te da como tal. Así, exacto. Lo bloqueas. Acá. Los siguientes golpes simplemente vas a recibir daño reducido. Ok, poquito daño, o sea, menos, perfecto. Así es. Pues tiene todo el sentido, porque te cubres con la puerta y ya no te da. Muy bien. Perfecto, pues también adicional a esto, Star, Brom va a obtener velocidad de movimiento cuando actives esta habilidad. Ok, oye, eso está bastante útil. Y este señor es muy fuerte, en serio, demasiado. Es demasiado. Increíble, Star, no hay mejor que Brom. No sé yo, pero está bien. Ajá, y luego... El siguiente es la definitiva. Se llama fisura glacial. ¡Ah! Haces un hoyo y todos se caen allí, se clavan el hielo y entonces ya ganas la partida porque pues se quedan ahí atrapados en el hoyo. O sea, sorprendentemente es algo muy parecido a lo que acabas de decir.
aquí vas a golpear el suelo y vas a abrir una fisura, en la cual va a salir bastante hielo, que va a infligir daño mágico y va a lanzar a tus enemigos por todos los aires. Como la ulti esta de Malphite que vimos la otra vez. Exacto. Por lo que jugar Braum Yasuo también está útil. Simplemente que vas a requerir un poco más de habilidad para hacerlo. Porque cuando alcancemos al primer objetivo, sí va a lanzarlo por los aires un buen periodo de tiempo. Uh-huh. Sin embargo, los siguientes enemigos que alcance van a estar muy poquito. Ok, sí, mucho menos. Porque les da ya después. Exacto, Star. Ok. Oye, me gusta bastante. Pues creo que ya tengo el combo ya todo para verlo, Bromicia, ya para que todo funcione súper bien. Más te vale que esté preciso e increíble, porque si no me voy a enojar contigo. Nada más tengo una pregunta. O sea, con el de atrás de mí, ¿puedo saltar solo a campeones? No, también puedes saltar a tus aliados súbditos. Ah, claro, también son aliados, claro, ¿cómo se me va a olvidar? Ok, perfecto. A ver, entonces ya lo tengo, ¿no? Lo primero es esconderte en un arbusto. A mí me gusta hacer siempre ataques por sorpresa. Okay. Y esperar a que llegue tu oleada de súbditos, ¿no? Y también es importante que tengamos de compañero, ya sea un Lucian o alguien así que dispare muy rápido, ¿no? Ajá. Entonces, nos escondemos así, estamos así de ¡shh! No diga nada, aquí estamos. Entonces llegan los súbditos, saltamos hacia el primer súbdito y entonces ahí sí le pegamos con la definitiva, la de la grieta esta. ¿No? Fisura glacial. Fisura, eso, la fisura. Entonces, los levantas por los aires, caen en el hielo y van a estar así como de ¡oh, rayos! No sé qué está pasando. Entonces, ahí aprovechas para darle con el rigor del invierno, les avientas un hielo y entonces ya tienes la primera marca. Levantas el escudo por si comienzan a atacarte o algo así, y como vas a caminar más rápido, les puedes pegar así cuerpo a cuerpo, ¿no? Le va a meter un puñetazo ahí el Braum así, ¡paz! Y entonces ya tienes dos marcas, y si tu compañero le pega dos veces, pues ya se quedan ahí aturdidos, ¿no? Y entonces pues ya tu compañero lo termina de pegar y ya se lo lleva el asesinato, porque pues si es tu compañero, conviene más que él se lleve el asesinato que tú te lo lleves, ¿no? Exacto, porque somos soportes, Star. Ajá. Entonces, si ya él se termina de pegarle al otro, pues tú te sigues, a lo mejor estás en la línea del dragón y le puedes pegar primero al tirador y luego al soporte, y entonces ya te llevas dos asesinatos, mi Braum. Oye, me gusta tu plan, ¿eh? Me gusta y espero ver esos videos de tuyos jugando a Braum y que lo juegues con mucho amor y cariño, porque a este campeón le tengo justamente eso. Muy bien. Pues sí, siempre lo subo. ¿No viste también el de Gragas? Sí me salió lo de rebotarlo con la definitiva y que cayera en el barril. Más o menos, sí, más o menos. Pero salió y eso es lo importante. Y con este Braum también va a salir. Pues ya vamos a terminar, ¿no? Ya llegamos todos los temas del día de hoy. Exacto, Star. Ya ahora sí cubrimos todos los temas del día de hoy y ya estás listo para lanzarte en esta aventura clasificatoria. Muy bien. Oye, ¿y entonces qué te parece si despedimos la temporada mandando muchos saludos? ¿Qué te parece eso? Ok, está bien, me parece perfecto. Ahí Osochan me menciona que si me envía un celular, voy a cuidar mucho la entrada porque te robaron una caja de por galletas, Star. Dice que nos mandó por galletas, pero que no llegaron. Eso está bien extraño. Hay que investigar. Obviamente vamos a cuidar eso. Sí. Pero mira, saludos entonces a Osochan. También estaba Ambulancia. Me da mucho que se llame Ambulancia y tengan ambulancias en su nombre. Es increíble, es maravilloso. Mira, Jet nos dice una muy buena enseñanza que tenemos el día de hoy, Star. No prestarle el teléfono a Star. No es necesario que me lo presten, no se preocupen. Cuando se duerme, yo juego con el Rift ahí. Pero está Solecita y está Cali. Y por ahí vi a Ari, que estaba allá arriba también. Mira, ahí está Pim, que nos dice Achevdehed. Muy buen comentario, la verdad. Muy buen, no, a lo mejor reflexivo. Es extranjés. No. Ok. Mira, está Solecita, Osochan. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos en esta segunda temporada. Ya queremos regresar con ustedes ya cuando yo sea el top 1 en 2 semanas. Claro que sí. Seguramente también está ahí FIFO. Y yo no lo había visto, FIFO. Es nuevo. Es cierto. Ahí está. Muy bien, Bromicia. ¿Algo más que nos quieras decir? De mi parte es todo. Solo recordarles que el corazón es el músculo más fuerte. Y que la estrella prima siempre, 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 siempre ilumine su camino. Everybody gunning
body overboard. I see it, then I back it up just like a spinal cord. Underdog, I'm flipping the script like it's a catalog. Look at me, I'm a reflection of what you wanna be. King on the throne, none of you punks can ever humble me. Crown on my head weighs heavy like a forest tree. Guess that's the price that you pay when you're royalty. Blood, sweat, and tears, so I must be possessed. I'm a god in the flesh, makes sense why I'm blessed. Got my competition stressed, killing them all, who's next? Shoot your shot, I wear a vest, so you better aim for the head. Bringing the flame, where do I aim? Cocking the bag, letting the bang. A lot of losing in the game, but it's all part of the plan. Let's run it, real as it gets, so it's tipping 100. And if you do the same, then you know we gotta.